es el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola, bienvenidos a la primera teletutoría del curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, una oportunidad para superarnos. En este capítulo vamos a responder las preguntas que nuestros alumnos han hecho a través del correo electrónico, llamadas telefónicas, visitas al centro tutorial y cartas. En esta ocasión contaremos con la ayuda de la arquitecta Hildelira Camba y de los ingenieros Javier Ibarra, Stanley del Salto y Vicente Guadalupe. Para iniciar hacemos contacto con Alberto, quien en el centro tutorial ya tiene una serie de preguntas de nuestros estudiantes. Adelante, Alberto. Hola Jimena, estoy aquí en el centro tutorial, muy contento de acompañar a nuestros estudiantes que nos hacen preguntas semana a semana. Así que aquí nos ha llegado una nueva, que es de Ruth Domínguez, quien nos consulta desde Flor de Bastión. Adelante con la pregunta. Ingeniero, si en el mercado nos venden esas reglas con puros con tantos huequitos, ¿por qué no podemos enchufar la refrigeradora, la cocina y el equipo de sonido? Esta es la pregunta que nos hace doña Ruth, un caso muy común en los hogares ecuatorianos. Veamos la respuesta, Jimena. Gracias, Alberto. Esa pregunta será respondida por el ingeniero eléctrico Vicente Guadalupe. Adelante, ingeniero. Correcto. En el mercado nos venden regletas. Yo digo regletas y regletas. Regletas como este tipo que no tienen pues ningún tipo de marca, ningún tipo de identificación que me digan de dónde vienen y qué es lo que hacen. Se nota que es una regleta de tomas. Una extensión con toma, pero no dice cuánto aguanta y ni qué nomás puede conectarse. Acá tengo otra, totalmente diferente, de estructura totalmente aislante, también multitoma, pero que sí tiene una explicación en la parte posterior y una responsabilidad de algo que para mí es muy importante en el área de electricidad. Es el respaldo de una empresa mundial que le da garantía a la empresa que construyó esto de que esto hace su función, que está también especificada en la parte posterior. Estas regletas sirven en realidad para aumentar tomas. De las tomas normales que yo tengo de dos servicios, la puedo pasar a seis, como están aquí. A veces la necesidad de tomas es porque tenemos más de dos elementos que conectar y muy pocos tomas que utilizar. Y lo que hacemos es esto, agregamos el multitoma o regleta y empezamos a conectar lo que necesitamos. Por ejemplo, un cargador de celular, un radio, un computador, un cargador de pilas y pueden hasta colocarse hasta una licuadora. Al momento lo tengo conectado, pero debo saber que estos elementos que aumentan tomas tienen una capacidad y esa capacidad debe ser respetada porque están diseñados para eso. Aquí tenemos la regleta, hemos conectado algunos de los elementos que tenemos aquí. No he conectado la licuadora, no he conectado el ventilador, por razón de que estos elementos de por sí solo son cargas grandes que podrían ocasionar que la regleta se salga de su norma de construcción o de su capacidad o lo máximo que pueden soportar. Y empiecen a dañar los equipos. No es conveniente tampoco conectar en una regleta de este tipo licuadoras, refrigeradoras, equipos de sonido. ¿Por qué? Porque estos equipos son de mayor capacidad de lo que la regleta soportaría. Y si a esta regleta le conectamos dos, tres o cuatro cosas más allá de su capacidad, lo que va a provocar es un daño, un recalentamiento que va a producir un cortocircuito y probablemente una posibilidad de incendio. Recuerde entonces, cuando vaya a comprar una regleta, lea las especificaciones del fabricante y adquiera una que sea de buena calidad, aunque cueste un poco más.
nunca sobrecargue la regleta. Así evitará cortocircuitos e incendios. Tener agua es tener vida. Pero no toda sirve para beber. Y la que sirve es cada vez más costoso obtenerla. Ahorremos agua. Ganaremos todos. Solo hace falta un cambio de actitud. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Una modalidad de trabajo que está dando muy buen resultado con nuestros estudiantes es la tutoría presencial. Es decir, un especialista se reúne con alumnos y responde sus preguntas o aclara sus dudas personalmente. Veamos lo que ocurre en esta reunión de trabajo en el CAMI de la 29 y Oriente, en que la arquitecta Ildelira Camba contesta preguntas de un grupo de señoras del sur de la ciudad. ¿En qué parte de la casa comenzaríamos nosotros a ubicar dónde está el daño y dónde es perfecto para poder corregirlo? Hay dos cosas que son muy peligrosas en una casa. Lo primero son las instalaciones eléctricas. Yo empezaría por ahí revisando todos mis tomacorrientes, todos mis interruptores y mi panel de breaker. ¿En qué condiciones está? Tenerlo bien ubicado y desprotegido, digamos, en el sentido de que no colocar ningún refrigerador o aparato delante del panel de breaker, porque muchas veces por tapar eso lo cubrimos. Y en el momento en que tengo un incendio o necesito yo cortar la energía, tengo que primero mover el aparato para poder encontrar el panel. Entonces parto de ahí, mis instalaciones, mi panel de breaker, hacer una revisión periódica de cómo están esas instalaciones. Y lo segundo, el tanque de gas. Se debe de mantener un tanque de gas fuera de la casa. Debería tener siempre, al pie de la cocina, yo debo tener un pequeño patio donde debe de estar mi tanque. Fuera de la casa, no dentro de la casa. Sí, a ver si usted nos puede indicar cada qué tiempo se le hace mantenimiento a las instalaciones eléctricas. Lo recomendable de dar mantenimiento a nuestra casa, no solamente en las instalaciones eléctricas, sino también en nuestros techos, en nuestras cajas de desagüe, en nuestras cajas de aguas lluvias, es cuando termina nuestra época de verano, que viene a ser la época seca, que puede ser en el mes de noviembre. ¿Por qué? Porque nuestra casa se está preparando ¿para qué? Para que llegue el invierno. ¿Dónde es que tenemos una mayor temperatura? Es en el invierno. ¿Dónde tenemos problemas de lluvia? En el invierno. Entonces siempre debo de darle mantenimiento a mi casa, es por el mes de noviembre, máximo diciembre, tenerla preparada. Que los canalones no estén con acumulación de hojas, que eso tapa las bajantes de agua y después tenemos que se nos inunda la casa, ¿verdad? Nuestras alcantarillas. Entonces siempre en el mes de noviembre y diciembre darnos ese espacio cada año de hacer una revisión a nuestra vivienda. Interesante, ¿verdad? No olvide que nuestros tutores están prestos a aclarar sus dudas. Comuníquese con el Centro Tutorial por teléfono, por mail, por carta o personalmente en la Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge, número 100 y calle Segunda Este, edificio de Fundación Ecuador. Anote los datos que aparecen en pantalla. Ahora regresamos con Alberto. Jimena, y te comento que ya tenemos contacto directo con nuestra amiga Fiorella, que en este momento está en exteriores y nos va a hacer una pregunta muy interesante uno de los estudiantes. Veamos. Hola Fiorella, ¿qué nos traes? Jimena, Alberto, estoy aquí en el centro de Guayaquil paseando mientras ustedes trabajan. No, mentira. Estoy aquí con José Antonio, que nos tiene una inquietud muy importante para el programa. Díganos, Antonio. Como familia, ¿qué deberías hacer en caso de un terremoto? Claro que sí, la respuesta a esa y otras preguntas que de seguro se hacen nuestros estudiantes las encontraremos en el siguiente informe. Preste mucha atención. Hay que tomarlo con seriedad porque si no, las cosas van a salir mal. O sea,
No, suponiendo que estén en los dormitorios, de igual manera, ¿no? Están en los dormitorios, salir hacia el patio, que es la zona más segura, ¿no? Y colocarse en el centro del patio, no pegado a las paredes, porque allí también sigue siendo una zona peligrosa. Y si hubiera el caso, ¿no? Acá hay una columna, ¿no? Las columnas siempre son sitios seguros. Igual la cocina, o sea, salir de la cocina, salir al comedor y con calma, es muy importante con calma, no perder la calma porque la desesperación conduce a que se pueda producir un accidente. Pasa entonces por aquí. No, pero si esta puerta entonces eventualmente tenemos que repararla, no, porque esta puerta está malograda. Yo salgo de aquí, punto. Ya. Lo dije yo. Es muy importante que la familia se reúna y haga un plan de emergencia, poniéndose de acuerdo en cómo salir de la casa hacia un lugar seguro. A cada persona se le da una tarea concreta durante la evacuación. Cortar el gas, por ejemplo, cortar el agua y la energía eléctrica, sacar la reserva de víveres. Revise el estado de los vidrios y espejos de la casa, reemplazando los que están quebrados. Revise las conexiones eléctricas, asegure las lámparas colgantes y los muebles pesados que podrían volcarse durante un sismo. Haga un ensayo en familia para probar cómo saldrían en caso de sismo, por qué puertas, hacia dónde y de qué manera cumple cada uno las tareas que le fueron asignadas. La experiencia aconseja tener una caja o maleta de supervivencia para que usted y su familia puedan enfrentar de mejor manera las primeras horas y días que siguen a un desastre. ¿Qué debe tener esta reserva? Un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos para atender accidentes menores. Elementos de higiene personal, papel higiénico, jabón, cepillos, pasta dental. El agua es lo esencial. Hay que tener como mínimo un galón por persona al día, medio galón para beber y medio galón para las comidas e higiene personal. Alimentos. Los alimentos enlatados, frutos secos y granos, son los que se recomiendan por su larga duración. Pero usted elegirá los que más convengan según el lugar donde viva. Calcule raciones por persona para 3 días. Será muy útil una radio a pilas para estar informados. También cobijas para el frío, un sobre con copias de los documentos personales, una linterna, fósforos y velas. Todo esto dentro de una maleta, caja o mochila, puesta en un lugar de fácil ubicación para llevarla en caso de que la familia deba abandonar su vivienda. Ya estamos de regreso aquí en el Centro Tutorial, donde nos llegan sus cartas y nosotros ayudamos a responderlas. En este caso nos ha llegado una de Enrique Sanabria, ¿quién vive en la 41 y la L? Su pregunta dice así. La escuela de mi hijo está lejos de mi casa. Me aterra solo pensar que ocurra algún terremoto o temblor fuerte y yo no esté presente. ¿Qué hago si esto sucede? Interesante pregunta. Le pedimos al ingeniero Javier Ibarra, instructor en prevención de riesgos de la Junta Cívica de Guayaquil, que la responda. Él se encuentra en el suburbio en este momento. En caso de emergencia, lo importante es salvaguardar la vida de uno primero. En la escuela, en el colegio, ya tienen también indicaciones y tienen su plan de emergencia establecido. Ellos saben qué es lo que hacer, cómo salvaguardar la vida de los niños y lo mejor es tranquilizarse. Obviamente van a tener un punto de reunión ya antes establecido, que en caso de que suceda esto, ¿cuál va a ser el lugar donde se van a encontrar? Puede ser la escuela, ¿no? Pero tenemos que esperar que pase ya el terremoto y que también pase las réplicas. Porque luego del terremoto fuerte ya vienen movimientos más suaves, pero que justamente ahí es cuando colapsan algunos edificios. Entonces lo principal es mantener la calma. En la escuela ya tienen las indicaciones que tienen que llamar a las casas diciendo que los niños están bien, que no ha habido ningún problema, que se tranquilice. No trate usted de ir allá porque va a encontrarse con un tumulto también de gente y ahí es cuando viene lo grave. Después del terremoto, gente que toca cables o lugares que están electrificados, entonces usted corre más peligro ahí. Y precisamente para recordar cómo funciona el plan de evacuación en una escuela durante una emergencia, veamos los pasos metodológicos que se siguen en el simulacro organizado por el Centro Educativo de Facinar en Guayaquil. Este es el Centro Educativo de Facinar en Guayaquil, que presta atención psicopedagógica a niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y auditiva. Aquí hay niños de 0 a 5 años en educación inicial, otros entre 5 y 18 años están en la básica.
Facinarm, como vemos, trabaja con un grupo humano especialmente vulnerable, y esta realidad llevó a sus directivos, personal docente, administrativo, padres y voluntarios a trabajar en un plan de emergencia y evacuación que les permita manejar situaciones adversas. Parte de este plan es el simulacro de evacuación que veremos ahora. Momento 1. Protección. Los niños aprenden que durante un sismo deben agacharse, agarrarse y protegerse. Agacharse cubriéndose la nuca con las manos. Agarrarse de un objeto fuerte, por ejemplo, una mesa sólida. Protegerse, alejándose de los objetos que le pueden caer encima. Momento 2. Evacuación. Cuando suena la alarma, hay que salir de las aulas y oficinas ordenadamente. Cada aula tiene un líder y un sublíder que guían a los alumnos al área de seguridad. El líder encabeza la fila, le siguen las personas con baja movilidad y luego el resto. El responsable de cada zona de seguridad conoce la cantidad de personas que hay en su área y esto permite darse cuenta si alguien se quedó atrapado o herido. Fin de la emergencia. Chicos, no hay ninguna novedad. Nos podemos retirar en orden a las clases. Sigan. Tal, por favor, en el mismo orden que salieron. Gracias. Momento 3. Reporte de novedades. En el plantel se han organizado y entrenado unidades de respuesta para rescate, primeros auxilios e incendios. Si se presentaran casos de este tipo, las unidades de respuesta entran en acción, como vemos en este simulacro. En todos los casos, las personas afectadas son llevadas a un punto donde pueden ser recogidas por la ambulancia y conducidas a un centro hospitalario. Tanto de los educandos como educadores, directivos de la escuela, ha habido la buena predisposición que debe haber en todos los centros educativos para implementar un sistema de evacuación. Hay tres fases. La primera, que es la preparación, que es la prevención. Hemos hecho todo lo que es la señalética, las vías de evacuación, las zonas de seguridad, cómo vamos a salir, qué es lo que tenemos que tener en un botiquín de primeros auxilios, qué es lo que tenemos que tener en un botiquín de sobrevivencia, que lo tienen en cada aula. En la fase durante, cuando sucede el evento, cómo nos vamos a proteger. Y después, que es la evacuación en general. En lo que se refiere a la evacuación puede ser por dos sistemas, ¿no? El uno, que es una sirena, y el otro, que puede ser un pito. ¿Por qué el pito? Porque en el momento del evento adverso, es muy probable que la energía eléctrica se corte. Si se suscitara una novedad con un madre de familia que en este caso está comiendo en el bar y si le da un paro respiratorio, porque muchas personas pues se asustan con el sismo, se asustan con la sirena, le da un paro respiratorio, o un alumno esté jugando y se cayó y sufre una fractura, entonces va a reportar eso. Ahí entran en acción las brigadas ya constituidas en la primera fase, que es la prevención. En la prevención se constituyen brigadas de primeros auxilios, rescate y control de incendio. Entonces, esas brigadas con sus respectivos equipos y con una preparación mucho más allá de una evacuación, ellos son los que van a entrar en dar respuesta a una atención prehospitalaria a las personas que lo necesiten. Una respuesta primaria. Quien da la respuesta profesional ya son las entidades de socorro, como en este caso Bomberos, su rescate y Cruz Roja con los primeros auxilios y otras entidades que entrarían ya en acción, pero profesionalmente. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Les sugerimos completar los cuestionarios que están al final de cada capítulo del libro. Esto les ayudará a fijar el conocimiento y les hará más fácil completar la evaluación cuando termine el curso. Pero tanto en la escuela como en la casa existen otro tipo de riesgos. Por ejemplo, los niños y niñas que navegan por internet. Jimena desde el estudio nos tiene más al respecto. Y seguimos respondiendo preguntas y aclarando dudas.
Ahora contestamos un correo electrónico enviado por Santiago Yepes, que vive en las calles Calicuchima y Los Ríos. La pregunta dice lo siguiente. Paso todo el día trabajando y tengo un hijo de 12 años de edad. Cuando llego a casa siempre lo encuentro pegado a la computadora navegando por internet. Me preocupa porque cada vez lo siento más callado y más lejano de mí. Le confieso que yo sé poco de internet, pero me parece que pasar tanto tiempo en el internet más perjudica que beneficia a los niños. Ingeniero El Salto, ¿qué respondería usted a esta pregunta? Punto uno. Pasan mucho tiempo solos enfrente del computador. Esa es una señal, ¿no?, que te debe alertar. Punto dos. Socializar en la red a horas extrañas, es estar metido en internet a horas que no son muy comunes, pasadas las 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, de madrugada. Punto tres, apagar la pantalla del computador cuando tú llegas o cambiar la pantalla del computador cuando tú llegas, ¿no? Y punto cuatro, hablan sobre amigos en la red que uno no conoce. Es decir, comienzan a tener ciertas amistades que uno no son los amigos del colegio, que no son los amiguitos del barrio y que obviamente uno no sabe quiénes son. Entonces esos cuatro puntos yo creo que son muy importantes, que te dicen que algo está pasando o por lo menos que debes tener mucho más cuidado con tu hijo, ¿no? Ok, ¿qué es lo que no debes hacer? Lo que no debes hacer, punto uno, es satanizar el internet. El internet es muy productivo, ayuda mucho, sirve para que tus hijos puedan estudiar y para que tú te puedas educar. Entonces no debes satanizarlo. Punto dos, no debes molestarte. Yo creo que el problema que tienen los niños hoy en día es asustados de no poderle contar a su papá que hay una persona extraña que quiere hablar con ellos, porque sienten más miedo si se lo cuentan a su papá que seguir chateando, entre comillas, con esa persona extraña. Entonces son dos cosas muy importantes que no debes hacer. Y por tercero, lo que nunca debes dejar de hacer es pensar que ese equipo o esa computadora tiene más validez que un padre. Es decir, tú eres el papá de ellos y por lo tanto tienes que acercarte, estar junto a ellos y no dejar por ningún momento que este computador te robe tiempo de calidad con tu hijo. Yo lo que le puedo decir a mi hijo, que no caiga en manos de gente indeseable, es que primero tenga conciencia que el internet es un mundo abierto y que existe mucha gente que no sabemos quién es. Lastimosamente no podemos saber quién está del otro lado de la computadora. No hablar con gente extraña. Esto es como son las reglas de la casa. Cuando te quedas solo en la casa, que es lo que decía papá, no hables con gente extraña. Si estás en la calle, no hables con gente extraña. Sucede lo mismo. Aquí es no chatees con gente extraña. Es decir, mantén una confianza con él estricta sobre el tema, ¿no? Y habla con él claramente sobre los problemas que te perturban o que quieres conocer, ¿no? Entonces, señor Yepes, sintetizando la respuesta, podríamos decir que el internet es una excelente herramienta educativa para todos, pero también puede ser nocivo si no se llega a distinguir la información de buena calidad de la información basura, si no se llega a tener una buena comunicación con su hijo o hija. Ninguna supervisión es suficiente si no existe confianza mutua basada en el amor. Aprendamos. Bueno, ¿cuál es su emergencia? Por favor, necesito una ambulancia urgente. Un motociclista fue impactado por un carro. Pedí auxilio al 112 y en 8 minutos llegó la ambulancia del cuerpo de bomberos. Un solo número para sus emergencias. 112 desde convencional y asterisco 112 desde celular. Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Una corporación municipal. Todos juntos por la seguridad. Está viendo el curso Cómo actuar frente a desastres de Aprendamos, un aporte de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión de señal abierta, Diario Super, Fundación Ecuador y Universidad Casa Grande, para la necesaria formación de una cultura de la prevención en nuestro país. Regresamos al centro de Guayaquil y me encuentro con mi amigo Ernesto, que nos tiene una importante consulta. Cuéntanos, Ernesto. Fiorella, preciosa, hay algo que no me queda claro. ¿El calentamiento global y el efecto invernadero son lo mismo? Fiorella, esa pregunta encontrará respuesta en la siguiente nota. Veamos. Esta es la Tierra. La capa de gases que la rodea es la atmósfera. Entre las funciones de la atmósfera está la de atrapar energía solar y mantener dentro del planeta unos 15 grados centígrados, temperatura que permite que haya vida así como la conocemos. Sin atmósfera, los rayos del sol escaparían al espacio y la temperatura a nivel del suelo bajaría a unos 18 grados centígrados bajo cero. A esto se le llama efecto invernadero.
Los gases que retienen calor y producen el efecto invernadero son el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, el metano, el ozono, el vapor de agua, entre otros. En una proporción equilibrada, los gases de efecto invernadero cumplen un papel muy importante, pero si aumentan sin equilibrio, retienen más energía solar de la que hace falta y la temperatura de todo el planeta se eleva con resultados desastrosos. ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Los investigadores del tema hablan de tres grandes causas: la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono, conocido como CO2, y el aumento de la población. Los árboles absorben un gran porcentaje del CO2 que echamos al aire y en cambio nos devuelven oxígeno. Pero si destruimos bosques y selvas para satisfacer las demandas de una población cada vez más numerosa, y anualmente se descargan al aire 7.000 millones de toneladas de CO2 adicionales, ¿qué ocurre? La respuesta es calentamiento global. Al calentamiento global causado por el hombre, los científicos prefieren llamarlo cambio climático, para diferenciarlo de otros cambios en el clima originados por causas naturales. Hasta hace unos años, se pensaba que el agua de los océanos se calentaba solo en la superficie. Hoy sabemos que se calienta desde la superficie hasta los 3.000 metros de profundidad. Esto hace aumentar el volumen del agua y es una de las causas de que suba el nivel medio del mar. La otra causa es el deshielo de glaciares en los polos, precisamente por el aumento de la temperatura en el planeta. Efectos del cambio climático en el Ecuador. Uno de los efectos visibles es la disminución de los glaciares en volcanes como el Cotopaxi, por ejemplo, que registra una disminución de 50 metros por año. En el borde costero se han visto aguajes más intensos y más frecuentes. También la inundación de islas como la de Jambelí y Muisne. La primera teletutoría llegó a su fin. Agradecemos a todos los profesionales que respondieron las preguntas de nuestros alumnos, pero también a los alumnos y alumnas que hicieron preguntas. Síganlo haciendo, es una buena forma de entender mejor los temas del curso. Nos despedimos, por supuesto, de Alberto y de Fiorella y Aprendamos, que es una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con los canales de televisión abierta, Diario Super, Fundación Ecuador, con el aval de la Universidad Casa Grande. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.